Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estos días, los sacerdotes recibimos muchos mensajes pidiendo oraciones por el virus, por la familia, por el trabajo. Bueno, pues sí, mucha gente lo está pasando mal y claro, al sacerdote le llega todo. El hecho de que tengamos fe y creamos en ti, Jesús, no nos aísla de los problemas. Por eso tú, Señor, al explicar a tus discípulos que les convenía que te fueras, ellos no lo podían entender. Jesús, ¿cómo nos puede convenir que te vayas? Te preguntaban. ¿Cómo puedes decir, Jesús, que es mejor que te vayas, que no estés, que te echemos de menos? ¿Es que no nos quieres? Y tú, Jesús, viste la reacción de los apóstoles y les dijiste, porque os he dicho esto, vuestro corazón se ha llenado de tristeza. Como diciendo, sí, sé que esto os causa pena, y esa pena no os la voy a quitar. Pero luego nos dices unos versos más adelante, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Lo que os puedo prometer es que esa tristeza de hoy será puro gozo mañana. Vista la situación actual, la gente me pregunta, oiga, ¿es esto un castigo del cielo? ¿Es el apocalipsis? ¿Por qué permite Dios esto? No. Voy a ver si lo logro explicar bien. Hasta pondré música para que nadie se queje de que hoy no he puesto efectos especiales. Voy a tratar de explicar, Jesús, tu modus operandi. Adán y Eva nos dejaron en una situación bastante desesperada. Arruinaron el paraíso, trajeron el pecado, las tentaciones, el sufrimiento, la injusticia y la muerte. Abraham no podía tener hijos, pero le habías prometido, Señor, que le darías una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Su mujer se iba haciendo mayorcita y él también se iba arrugando y ya empezaba a preguntarse si es que no había estrellas en el cielo o él tenía problemas en la vista. ¿Y qué decir de José? Vendido por sus hermanos, tratado como esclavo, acusado injustamente y encarcelado y preguntándose, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Situación bastante desesperada, ¿no te parece? Y cuando Moisés por fin consiguió convencer al faraón de que dejara salir a su pueblo, los sacó de Egipto. Y de repente se quedaron bloqueados enfrente del Mar Rojo. Y mientras pensaban cómo cruzar, todo el ejército del faraón, con caballos y carros y soldados, les arrinconaron contra el mar. ¿Qué hicieron los israelitas? Pues gritar, ¿por qué? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir aquí? Con lo bien que estábamos allí, de esclavos, déjanos volver. ¿Recuerdas la situación? Desesperada. Y cuando tú, Señor, les mostraste la tierra prometida, les dijiste que tenían que conquistarla. Y se plantan frente a Jericó. Vale, se trata de una ciudad amurallada, rodeada de un foso de 8 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Y allí empieza una muralla de más de 5 metros de altura y 1,5 de grosor, construido con pura roca. Y por si fuera poco, dentro está el ejército bien entrenado y abastecido de los cananeos, lanzando flechas como energúmenos, mientras Josué contaba con un ejército de gente mayor, hambrienta y agotada. Bueno, la cosa no pintaba bien. ¿Y te acuerdas de Gedeón? Gedeón tenía que atacar a los madianitas que tenían un ejército de 135.000. Y empezó a congregar una tropa de 32.000. Una miseria comparado con el enemigo. Pero confiaban en ti, Jesús. Bueno, confiaba Gedeón hasta que tú, Jesús, le pediste que redujera su ejército
y le mandaste luchar contra 135.000 madianites con un escuadrón de 300 tipos. Houston, tenemos un problema. ¿Recuerdas a David? Un filisteo, un troll de 2 metros y pico de alto y otros 2 metros de ancho probablemente, armado hasta los dientes, y el pequeño David, que tiene en su mano 5 piedras y el destino de todo el pueblo de Israel. Como para apostar un duro por David. ¿Y te acuerdas de Susana? Acusada por 2 viejos verdes, cochinos y corruptos, sin posibilidad de defenderse. O de Daniel, encargado de alimentar a los leones con sus propias carnes. ¿Te acuerdas de los 3 muchachos? Sadrach, Mesach y Abdenago. Menudos nombrecitos. Echados al horno, como cochinillos en barbacoa. Y mirando al cielo y diciendo, nuestro Dios nos salvará. O no, dicen, pero nosotros no dejaremos a Dios. ¿Y te acuerdas de la reina Esther? A punto de ver cómo exterminan a todo el pueblo, a los judíos, y sin saber qué hacer. ¿Y recuerdas a Jonás, en la tripa del ballenato aquel, que además de sofocarle, seguro que echaba más pestufo que el aliento de un zombie? 3 días encerrado y pensando, ¿qué hago aquí? ¡Dios mío! Oye, y Jesús, ¿y de la historia más reciente qué podemos contar? Herodes, que quería matarte cuando eras un bebé. O cuando desapareciste durante 3 días y dejaste a tu madre y a tu padre colgados. ¿Por qué? Te preguntó tu madre, mi madre inmaculada, ¿por qué? ¿Y qué decir de aquellos 5.000 que no tenían nada que comer? O del pobre Jairo, cuya hija se iba muriendo despacito mientras tú, Jesús, te parabas a curar y a hablar con una hemorroísa. ¿Por qué te entretienes? Llegamos tarde, pensaba Jairo. ¿Y María y Marta? Que te llamaron para que vinieras a curar a Lázaro, y tú, Jesús, le dejaste morir. ¿Por qué? Dios, ¿a qué esperas? Como hoy con el virus este, si Dios puede pararlo, me preguntan, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué? Pero el gran por qué, se lo preguntaban tus discípulos Jesús en el cenáculo, ¿por qué te dejaste torturar y matar en la cruz? Hoy nos recuerdas en el Evangelio que habrá momentos en que nuestro corazón se llenará de tristeza. ¿Por qué? Te preguntaban tus discípulos, ¿conviene que te vayas? Y la respuesta es esta. Dios actúa cuando tiene que actuar. Porque todos esos personajes de la Escritura podían haber dicho, ¡basta! Podían haberse enfadado contigo, Jesús, y tirar la toalla. Pero sabían que aquello no era el final. Y esta es la lección de hoy. Nunca pongas un punto y final cuando Dios ha puesto una coma. Las cosas no acaban cuando a nosotros nos parece que se van terminando. Las cosas acaban como y cuando Dios decide. Y este virus también. Y por eso Adán y Eva pudieron ver crecer a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y Sara dio a luz, y Abraham ciertamente tuvo una descendencia que hoy es innumerable, como las estrellas del cielo. José se convirtió en el 2º hombre más poderoso de Egipto y del mundo, y salvó a todo el pueblo de Israel de la hambruna. Y el Mar Rojo se abrió para dejar pasar a los judíos y devorar a los egipcios. Y mira si debían de tocar mal, que solo con el sonido de las trompetas las murallas de Jericó se derrumbaron. Y los israelitas pudieron conquistar la ciudad más fortificada de los cananeos. Gedeón les dio un baño al ejército de los 135.000 madianitas con 300 hombres armados con jarrones y antorchas, sin desenvainar una sola espada. Una piedra le bastó a David y encima tuvo que tomar prestada la espada de Goliat para cortarle la cabeza porque el pobre David no tenía ni un cuchillo para pelar la fruta. Y esos viejos cochinos que querían acabar con Susana acabaron como cochinillos en matanza. Daniel salió a pasear con los leones como mi vecino sale a pasear el perro 3 veces al día, el tío espabilado. Y esos 3 jóvenes bailaban dentro del horno y cantaban sin quemarse, despiporrándose del rey Nabucodonosor en su propia cara. Y la reina Esther
vio cómo colgaban al que quería matar a su pueblo como bandera a media asta. Jonás acabó encontrando la salida de la ballena y convirtió a todo Nínive en un par de días. Herodes se pudrió. Tú, Jesús, apareciste al tercer día. Las 5.000 personas se pegaron un banquete de bocadillos de sardinas y aún sobraron 12 cestos llenos para la merienda y la cena. La hija de Jairo se levantó. La hemorroísa dejó de sangrar. Lázaro salió dando saltos de la tumba. Y tú, Jesús, saliste vivito y coleando del sepulcro en la mañana del domingo para recordar al mundo entero que sí, que en el mundo tendremos tribulación, que tendremos penas. Pero no perdáis la esperanza, nos dices, porque vuestra tristeza se convertirá en gozo que nadie jamás os podrá arrebatar. Ahora ya ves, todo lo que tú, Jesús, nos pides es que creamos en ti, que confiemos en ti, que te dejemos hacer, como tu madre bendita confió en ti incluso cuando habías muerto. Madre mía inmaculada, esperanza nuestra, no permitas que tus hijos perdamos la esperanza jamás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.